Saludos, ya estamos por aquí, sí señor, vamos a contaros la última de lo último de la ciencia y la tecnología. ¿Qué pasa? ¿Esperabais que no, eh? Pues sí, estamos esta semana también para contaros acerca de lo que es la información relacionada con el mundo, con el universo, con el ser humano, con los cuerpos de arriba, los de abajo, los de al lado, los de en medio y los de todos lados. Y para eso contamos con la realización técnica de Esteban Novillo, contamos con toda la información que nos trae como cada semana José Manuel Nieves y contamos con el saludo en el micrófono de Pedro Paloma. Y bienvenidos a Átomos y Bits. Don José Manuel, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted en esta semana? Muy buenas, Pedro Pablo, muy bien. Acalorado, pero bien. Acalorado, y ya te veo que aparte del traje de baño que llevas puesto, no tienes nada más que la bata blanca de Dr. Frankenstein, porque hoy nos vas a hablar, entre otras cosas, de cómo reprogramar el ADN, que yo ya estoy, que no sé cómo voy a reprogramar mi propio ADN, fíjate. Bueno, sí, es que ha sido un hallazgo muy reciente que han publicado en Nature. Y es otra revolución más. O sea, tú te acuerdas, no sé si te acuerdas, pero de la revolución que supuso la técnica esta CRISPR, Los CRISPR, sí. que es el corta y pega, son las tijeras moleculares que te permiten cortar segmentos de ADN Sí, y sí. luego los insertas en el sitio que tú quieras, ¿no? Sí, eso ya levantó Bueno, mucha polémica en su momento, ¿no? Por cómo se iba a hombre, utilizar. bueno, por aparte de polémica, ha facilitado muchísimos avances en el campo de la ingeniería genética, ¿no? Sí. Y ha ayudado a combatir muchísimas enfermedades genéticas, ¿no? Sí. Pero bueno, pues imagínate que esto que te voy a contar ahora es una revolución similar en importancia a aquella y que multiplica por 100 la efectividad de esas tijeras moleculares. Caramba. O sea, estamos hablando de un mecanismo, que es lo que han descubierto, que se llama la puente recombinasa, luego te digo lo que es, ¿no? Que es la mejor manera de definirlo es como un auténtico procesador de textos del genoma. Es decir, con esa herramienta recombinas, ordenas el ADN y programas el ADN a voluntad. Y con una precisión que hasta ahora era desconocida. O sea, un auténtico salto en la ingeniería genética. Sea, imagínate, esto lo han descubierto unos investigadores del Instituto ARC, que son muy, muy punteros, y puede, o sea, evidentemente este mecanismo, que es un mecanismo natural, pero que se va a convertir a la de ya en una herramienta extraordinariamente precisa para que los científicos puedan programar el ADN, Sí. para que se recombine y se ordene a voluntad de los científicos. ¿Vale? Vamos a explicar qué se puede hacer exactamente Claro, pues con esa ahora, recombinación. pues a ver, lo primero que te diré es que es mucho más preciso, porque las tijeras moleculares, es decir, la técnica Los CRISPR de CRISPR. la que llevamos años hablando, resulta que no son, es un sistema fantástico, ¿no? Pero no es preciso al 100%. Es decir, cuando pegas el corte, ese corte no es preciso gen a gen, proteína a proteína, sino que puede ser un corte como romo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando insertas ese trozo, ese segmento de ADN, cuando lo insertas en un genoma para que haga lo que tú quieres que haga, los trocitos que has perdido con el corte, o sea, es como un corte no mal hecho, ¿no? Pero un corte que no es limpio, ¿vale? Que no es Sí. limpio y entonces se deja algo de material. Es como hacerlo con unas tijeras. Tú imagínate que tienes que cortar una cosa muy delicada, con unos tijerones de podar. Bueno, pues resulta que te llevas trozos, ¿no? No es preciso ese corte. Bueno, pues entonces el cuerpo, el ADN, lo reconstruye a la manera que le viene mejor y eso da errores genéticos, ¿no? Sin embargo, con esto, con este puente de ADN que es programable, se puede especificar cualquier tipo de secuencia genética que se desee, cualquier molécula de ADN que quieran los científicos y después insertar eso
en el genoma. O sea, ya te digo que es una auténtica. Puedes recombinar, hacer una recombinación universal del material genético, escindiéndolo, insertándolo, invirtiéndolo, creando secuencias específicas. En fin, te Es explico lo que es esto, de un dónde viene. juguete tremendo, ¿no? Claro, Para no, no, claro, o experimentar. sea, imagínate como herramienta es lo nunca visto, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? Pues descubrieron que viene este puente de recombinación viene de un elemento natural conocido que se llama secuencia de inserción 110, que es la IS-110. Esa es uno de los muchos tipos de elementos transponibles, es decir, que el genoma de forma natural utiliza para codificar genes nuevos o para reparar daños, ¿no? Y también se llaman, fíjate, genes saltarines, porque ellos solos se cortan, se pegan, cambian de posición, tanto dentro de un genoma como entre genomas, ¿vale? Y estos elementos están presentes en todos los organismos vivientes, ¿no? Y han evolucionado a lo largo de los miles de años hasta convertirse en unas auténticas máquinas de manipulación del ADN que los organismos de forma natural usan para sobrevivir. Estos elementos IS-110 son súper pequeñitos, o sea, son mínimos, ¿no? Consisten, fíjate, en un único gen que codifica una enzima que se llama recombinasa, por eso se llama puente recombinasa, y una serie de segmentos de ADN que se agrupan alrededor de ese gen y, por desgracia, cuya función todavía sigue siendo un misterio porque todavía no se ha descubierto para qué vale, ¿no? O sea, que todavía es susceptible de mejora. Bueno, ¿qué hicieron los científicos en laboratorio? Pues descubrieron que cuando este IS-110 se escinde de un genoma de forma natural, los extremos del ADN se unen para producir una molécula de ARN que sabes que es el ADN mensajero, que es Sí. el que transporta la información de una célula a la otra. Y este ARN se pliega en dos bucles. Uno de esos bucles se une al propio elemento S110, por un lado, y el otro se une al ADN objetivo, al que quieres ir, al que quieres modificar, ¿vale? Con lo cual, en el momento en que se juntan los dos extremos, ya tienes el puente hecho, ¿vale? Ese ARN puente es el primer ejemplo de una molécula guía que tiene esta doble función. Es decir, fíjate lo complicado que es el sistema genético humano, ¿eh? O Ya sea, te digo. lo sofisticado que es, ¿no? Bueno, pues entonces han descubierto este mecanismo natural de reparación, sustitución e inserción de ADN y resulta que cada uno de estos dos bucles que genera el SI-110 es independiente, se puede programar de forma independiente. Claro, y ahí está el secreto, que los investigadores así pueden mezclar y combinar cualquier secuencia de ADN que sea de su interés, cualquiera. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sistema puede ir mucho más allá de su función natural, que es insertar el elemento IS-110, para eso lo usa los organismos vivos, pero en manos de los científicos puede ir mucho más allá y permitir la inserción de cualquier carga genética que se desee, como por ejemplo una copia buena de un gen que sea defectuoso y que esté causando una enfermedad, por ejemplo. Y eso en cualquier sitio del genoma. Hicieron los científicos, tras descubrir esta función y que se podía utilizar como una herramienta, pues hicieron pruebas. Y en las primeras pruebas que están, ya te digo, están por pulir, y en las escuelas en las cuales se sabe lo que es el gen, pero no esos fragmentos de ADN que hay alrededor dentro de este IS-110, que no sabemos muy bien lo que es, bueno, pues aún así consiguieron más de un 60% de eficacia en la inserción de un gen en una bacteria de Escherichia coli y más del 94% de especificidad para la ubicación de ese gen en el lugar correcto del genoma. Vamos, estamos hablando, es como si fuera, dicen los investigadores en su estudio, que es un buen ejemplo, es como si este puente de ARN fuera como un adaptador de corriente universal, que hace que ese elemento, el IS-110, sea compatible con cualquier otra toma de corriente. O sea, tú colocas eso en medio y le codificas el gen o la secuencia de genes o la parte de genoma que te dé la gana. Ese lo va a insertar y lo va a hacer con una precisión y sin desperdicios y sin un tijeretazo burdo como hace
como hace la técnica CRISPR, ¿no? Evidentemente, este trabajo, en cuanto le añadas un poquito más de investigación, que estamos ya en eso, pues este mecanismo puente va a ser el comienzo de toda una tercera generación de sistemas de inserción de ADN, ¿no? Mucho más allá del mecanismo de corte y pega de la técnica CRISPR y también de la interferencia de ARN, la RNI, ¿no? Sí. Que este puente programable va a ser por primera vez un mecanismo que permita reordenar a voluntad el ADN de nuestra herencia genética. Sabes que me estoy acordando de la película Gattaca, ¿no? De Claro, donde es que puedes ahí estamos. elegir a, biogenéticamente el hijo que vas a tener por Claro, encargo. y date cuenta de que esto está recién descubierto, se ha publicado hace apenas unas semanas en Nature. Están empezando a jugar con ello y todavía quedan cosas por descubrir y por perfeccionar, ¿no? Y ya podemos decir, o los científicos pueden decir, todo esto que te he contado ya sobre este mecanismo. O sea que ¿Será necesario la crear algún tipo de autoridad, digamos, científico-política para controlar esto? Porque es que manos equivocadas, pues puede ser un desastre. Pues esto, pero es que eso llevamos mucho tiempo diciéndolo y con cualquier avance que hay en genética, ¿no? Sí. Yo tengo una opinión Sí. al respecto, que, a ver, como no existe una legislación global, pues los experimentos se harán en aquellos lugares donde no están prohibidos. Ya. Pero cualquier adelanto científico de este tipo que se consiga, se va a experimentar. Esa es mi opinión. Queramos o no, se va a hacer. Si Sí. no es en Europa, será en un país asiático de legislación blanda. Si no, será en algún laboratorio privado oculto en las selvas africanas. O se va a hacer. O sea, se va a hacer. Sí, no, sí, eso está claro. Sí, O cuando los sea, científicos encuentran algo, dime tiran. una vez que se haya podido hacer algo y no se haya hecho. Y eso vale para las armas, por ejemplo, ¿no? Sí. No, pues el límite es la imaginación. Por eso digo que en algún momento dado será necesario desarrollar algún tipo de Claro. legislación. Pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, como lo que hay ahora mismo con Internet, que antes no había ninguna Sí, legislación que lo no, no, contemplara y no ha con el habido más propio remedio que genoma, que hacerla. está prohibido hacer clonación de humana, ¿no? Sí. En la mayor parte de los lugares, pero ¿tú pondrías la mano en el fuego de que alguien en algún lugar no lo haya hecho ya? Bueno, yo conozco algunos clones aquí, ¿eh? Sí, Cualquier ¿no? día te los presento. Yo no conozco algo, Claro. o por lo menos se comportan como clones, no sé. Pero sí, no, es lo que cuentas, que es que habiendo la Yo conozco posibilidad se unos hace. de marca blanca, de hacendado. Lo llevan en la frente. Eso es. No son pata negra. De todas maneras, todo esto nos habla del inmenso campo de experimentación y de cosas que tenemos a nuestro alrededor, que nosotros Claro, vivimos el pero día a día y no sabemos ni pero lo que hay. a ver, al mismo tiempo, tú fíjate la complejidad del genoma, ¿no? O Sí. sea, ese mecanismo que de forma natural y con el único ingrediente de disponer de un tiempo prácticamente ilimitado para desarrollarse y perfeccionarse, ese mecanismo se ha estado desarrollando durante más de 3.000 millones de años. Sí. Para ser lo que es hoy, para ser tan complejo y todo tan perfectamente estudiado, nosotros estamos empezando a conocerlo y ya nos atrevemos a tocar, modificar, insertar, quitar de aquí, poner allí. No sabemos a largo plazo lo que estamos haciendo, ¿no? Es el clásico ejemplo de esto es como un mono con una pistola, ¿no? Sí, es Claro. esa curiosidad humana que por un lado nos viene muy bien, pero por otro lado se convierte a veces en un arma peligrosa, impredecible, porque no sabemos dónde nos va a llevar. Pero bueno, Claro, o aquí sea, estamos para contarlo. ya, bueno, si es que nos dejan, si es que nos quedan genes buenos con los que poder seguir viviendo. Ah, no, no te preocupes, yo seguiré desde mi inmortalidad contándolo, aunque sea. Vale, perfecto. A ver si me haces una transfusión y así sigo yo también. Ok, podemos quedar un día y hacemos la transfusión. Vale. Bien, vamos con otro asunto de esta jornada. Sabemos que vivimos en un planeta que llamamos la Tierra, aunque está lleno de agua, pero claro, llamamos Tierra porque tiene corteza y ahora se han encontrado pues trocitos de lo que fue la primera corteza que tuvo la Tierra y no se han encontrado aquí, vaya por Dios, se han encontrado en las antípodas, en Australia se han encontrado. Sí, porque hay muy pocos lugares en el mundo donde haya afloramientos tan antiguos. Estamos hablando de rocas que tienen más de 4.000 millones de años. Toma.
Entonces tú sabes que eso es muy complicado, ¿no? O sea, Sí. normalmente esas rocas están a gran profundidad y tienen que pasar muchas cosas para que esas rocas que van siendo tapadas estrato a estrato por roca nueva y se van quedando cada vez más profundas, tienen que pasar cosas muy gordas para que alguna parte de esa roca primitivísima surja hasta la superficie y pueda ser estudiada por los científicos, ¿no? Es que fíjate, la Tierra, que nació hace unos 4.500 millones de años, pero durante un montonazo de tiempo fue un sitio absolutamente distinto al planeta que vemos ahora. Sí. Es decir, para empezar no tenía corteza al principio. Y cuando digo al principio, digo durante los primeros cientos de millones de años. Era un mar de lava, incandescente, demasiado caliente para que se solidificara nada. Pero claro, el planeta se fue enfriando. Entonces, poco a poco, en algunos puntos de ese mar de lava, pues empezaba a ver como islas negras, renegridas, de lava solidificada, que se fueron extendiendo. De eso estamos hablando. Eso es lo que constituye la primera corteza del planeta. Y fíjate que cuando esa corteza primera empezó a solidificarse, casi de inmediato surgió la vida. Porque estamos hablando de que hace unos 4.100 millones de años ya estaban las primeras bacterias viviendo en las charcas cálidas y templadas de esos primeros fragmentos de corteza. Entonces, bueno, para poder entender esta historia tan absolutamente larga, los científicos qué hacen, pues intentar estudiar, como hemos dicho, rocas y minerales lo más antiguos posibles. Y precisamente algunos de los más antiguos, con edades que están, algunos se aproximan a los 4.000 millones de años, pues están precisamente en Australia. Hay otros lugares donde también hay corteza muy antigua, que están en Canadá, ¿no? Pero hay pocos lugares, ¿no? Bueno, pues ¿qué han hecho un equipo de investigadores precisamente de una universidad australiana, la de Perth? Han publicado en Nature un estudio en el que han anunciado que han encontrado rocas similares a unas que ya se conocían, pero a 800 kilómetros de distancia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que esa corteza primitiva ya estaba cubriendo áreas mucho mayores del océano de lava de lo que pensábamos. O sea, que Sí. esa corteza hace 4.000 y pico millones de años ya estaba cubriendo regiones bastante extensas del planeta. O sea, que ya se había enfriado lo suficiente como para solidificarse en muchos sitios, ¿no? A ver, esto es absolutamente vital para poder entender primero cómo era la Tierra primitiva, ya que nos dice cómo en medio de ese océano de lava original, que abarcaba prácticamente todo el mundo, pues esa corteza empezó a formarse y a evolucionar. Pero resulta que la corteza continental, que es lo que pisamos, es la masa de tierra que nosotros pisamos y que vivimos, bueno, pues es vital para dar sustento a todos los ecosistemas que viven en el planeta y proporciona todos los recursos, desde el hierro, el agua, cualquier mineral. O sea, sin ella ni siquiera habría agua dulce, por no haber, ni oro, ni hierro, ni nada que se te pueda ocurrir, ¿no? Es decir, la existencia de esa corteza es vital, de vital importancia para nosotros. Pero claro, estudiarla, como te digo, no es sencilla, ya que la mayor parte está enterrada a gran profundidad, incluso a miles de kilómetros. Sí. O si algún fragmento resulta que está más cerca de la superficie, pues resulta que está tan deformado, porque cuanto más cerca de la superficie, más sujeto a los cambios geológicos de la tectónica de placas, que van modificando tanto la corteza como la capa inmediatamente inferior a ella, pues no nos no, 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 no es un reflejo fiel de lo que era, sino que está contaminada con elementos mucho más modernos, totalmente modificada. Vamos a ver, en resumen, en todo el mundo apenas hay un puñado, se cuentan con una mano de sitios en donde la corteza primitiva queda expuesta y que por lo tanto puede ser estudiada por los investigadores. ¿Y cómo hacen los científicos para determinar la edad y las características de toda esta corteza que está oculta? Bueno, pues los científicos suelen recurrir a métodos indirectos, ¿no? Y muy ingeniosos. Por ejemplo, el estudio de minerales que se están evaporando, que se están fusionando o que se están descomponiendo radiactivamente, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que, por ejemplo,
si tú coges las proporciones de uranio o de algún isótopo radiactivo que sabes exactamente a qué ritmo se descompone, pues no tienes más que echar para atrás y ver la edad que tiene esa roca, ¿no? Claro. O sea que fíjate qué bonito, ¿no? Pues eso es un método indirecto. Pero hay, resulta que hay otra forma de observar la corteza profunda, esa a la que no tenemos acceso, esa que no está expuesta, e incluso de tomar muestras de ella. Y es que la corteza a menudo está cortada por una especie, los podríamos llamar dedos verticales de magma, oscuros, ¿no? Muy ricos en hierro y magnesio, y que se extienden casi desde la superficie hasta el manto, es decir, muchos kilómetros más abajo. Son como una especie de pilones verticales, como si fueran clavos, clavados en la corteza, que surgen de zonas muy, muy, muy profundas de la corteza, una especie de diques que surgen de ahí, de profundidades, no sé, de más de 50 kilómetros, y que llegan hasta la superficie. ¿Qué sucede? Estos diques pueden recoger pequeñas cantidades de minerales de las profundidades a los que nosotros no tenemos acceso y transportarlos hacia la superficie, donde los científicos efectivamente pueden estudiarlos, ¿no? Pueden acceder a ellos y estudiarlos. Es decir, son como cintas transportadoras que nos traen arriba materiales de esa corteza primitiva que nosotros no tenemos forma de llegar a ella. Interesante. Claro, ¿y qué es lo que hacen los científicos? Bueno, pues esto es exactamente lo que han hecho los autores de este estudio, datando, poniendo fecha a una serie de granos de circón transportados por uno de estos diques. El circón es un mineral muy antiguo, permite bucear muy atrás en el tiempo, por lo que te he dicho antes, porque contiene trazas de uranio. Sí. Y el uranio se va descomponiendo a un ritmo conocido y se va transformando en plomo en el proceso. Por eso, cuando tú mides la tasa, la proporción que hay entre plomo y uranio en un grano de circón, pues puedes saber cuánto tiempo hace que empezó a cristalizarse ese grano de circón, ¿vale? Y en este caso, con esta datación, estos cristales de este dique australiano, pues arrojan una antigüedad de 3.440 millones de años. Caramba. Lo que es el dique es mucho más joven. El dique no tiene unos 1.400 millones de años. Pero lo importante no es el propio dique, sino que transporta material mucho más antiguo, que es el que hemos dicho, este material, estos granos de circón que trae desde las profundidades del planeta. El dique se formó hace 1.400 millones de años y cuando llegó hasta la superficie, pues transportaba material de aquella primera corteza cercana a los 3.500, 4.000 millones de años. Y eso es lo que han visto los científicos, ¿no? Claro, de otra forma habría sido absolutamente imposible. Y es así como poco a poco los científicos van desentrañando el pasado remoto de nuestro mundo, ¿no? Y viendo cuál es la ruta que siguieron, el camino que siguieron las cosas para convertirse en el mundo que conocemos hoy en día, ¿no? Un asunto absolutamente fascinante. Nos quedamos con ello. Sí. Pues subimos desde esa corteza hasta nuestra mano, porque en la mano tenemos ahora, tecnológicamente hablando, el nuevo Motorola Razr, que ya está aquí y que viene, pues como últimamente llegan todos los dispositivos, con un despliegue de medios tecnológicos que cada vez es más grande, cada vez tenemos más cosas en la mano, con capacidades, pues no sé, que eran prácticamente impensables, a no ser que tuvieras mucho dinero, no Sí. hace tan poco tiempo, ¿no? Mira, durante estas últimas semanas hemos estado hablando de gamas medias con características de gama alta, ¿no? O Sí. sea, teléfonos que en alguno de las capacidades de la gama alta, cada uno en una, pues o sea, iba igualando esas capacidades y tú te podías hacer con un teléfono, con un sistema fotográfico maravilloso, por 500, 600 euros en lugar de pagar 1.200 o 1.100 o 1.300, ¿no? Sí. Hoy no es el caso, estamos hablando de un teléfono de gama alta directamente, ¿vale? Que es el nuevo Motorola Razr 50, que ha llegado en dos modelos, uno ultra y otro, digamos, que normal. El ultra parte de los 1.199 euros, 1.200 euros, ¿vale? Y el normal, digámoslo así, parte de los 900. Es decir, no se trata de teléfonos baratos, sino que se trata de gama alta de Motorola, y como gama alta lleva
lo mejor en su casa. O sea, Sí, este va. lo lleva todo. Claro, sigue. Fíjate que la gama Racer, acuérdate que era, te acuerdas, no sé si te acordarás, hace 20 años, aquellos de los famosos Racer, los V3, Hombre, que eran yo los Motorola de. lo tengo archivado en mi memoria RAM como Hello Moto, o sea que me Claro, acuerdo claro. perfectamente. Bueno, pues incluso antes del Hello Moto, o sea, mucho antes del Hello Moto, estaban los V3, que eran los primeros teléfonos estos de concha, Sí, y que tuvieron un éxito brutal. Te estoy sí, hablando de sí, hace sí. 20 Hace años, ¿no? tiempo ya, sí. Bueno, pues y eran los Motorola Razr. Y desde hace unos cuantos años, cuando empezaron con los teléfonos plegables, porque aquellos se abrían y tenían una pantallita y un teclado en la otra mitad. Pero es que ahora los abres y son todo pantalla, o sea, son teléfonos plegables. Y ese es el teléfono plegable de Motorola que está, yo creo que de todos los plegables que hay en el mercado, estos de Motorola, tanto las anteriores generaciones como esta que acaban de sacar, es de las mejores, ¿no? O Sí. sea, sigue siendo un teléfono icónico, pero es que, a ver, ha conseguido, por ejemplo, en esta, cuando está cerrado, porque cuando está cerrado, sabes que los teléfonos plegables tienen una pantallita Sí, que te permite pequeñita. hacer cada vez más cosas y que cada vez es más grande y te permite hacer más cosas para que para muchas cosas no tengas que abrir el teléfono y ver la pantalla grande. Bueno, pues esta ya es la mayor que tienen todos los teléfonos. Tiene en el modelo Ultra, en el 50 Ultra, la pantalla es de 4 pulgadas. Y en el RAZR 50 normal de 3,6 pulgadas. Es decir, no está mal. Me acuerdo yo cuando salió el primer iPhone que tenía una pantalla de 4 pulgadas. Sí, Bueno, o efectivamente. sea que ya estamos en ese nivel de pantalla pequeña. Luego lo abres y tienes una pantalla de 6,9 pulgadas, que es mucho, mucho más grande, ¿no? Pero bueno, en cuanto a diseño, ¿no? Y en cuanto a funciones, ¿no? Pero por primera vez, Motorola está llevando a estos modelos plegables a la aplicación Gemini de Google, directamente desde la pantalla externa. ¿Qué es la aplicación Gemini? Es la inteligencia artificial de Google que te la ofrece Google como servicio de pago, ¿vale? Sí. Y Motorola, si te compras el teléfono, te da los 3 primeros meses gratis y se activa solamente manteniendo pulsado el botón de encendido y entonces aparece Gemini. Y a Gemini le puedes pedir cualquier cosa, desde que te cree un itinerario de un viaje por carretera y no te saltes estos monumentos. Tú le dices eso, oye, prográmame un viaje de Madrid a Barcelona y no te saltes estas cosas. Y te lo hace. Sí. O puedes crear una rutina de ejercicios personalizada para ti, para lo cual el teléfono, la inteligencia artificial del teléfono se basa en los datos de ejercicio que tiene tuyo, si has hecho entrenamientos, lo que corres, si es que corres, lo que andas, lo que caminas, si nadas, si no nadas y tal, y te hace una rutina de entrenamiento específica para ti, ¿vale? Te puede dar otra cosa para que veas que es muy versátil, ¿no? Te puede dar recetas basándose en las cuatro cosas que tengas en la nevera, o no sé, y tú dices, Eso es oye, útil. Gemini, que me quedan 4 huevos, una lechuga y 2 latas de atún y una fresa. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y él te da recetas que puedas hacer con esas cosas, ¿no? En fin, todo esto lo puedes hacer y, como te digo, el Gemini Advanced, que es esta que es de pago, 3 meses, tienes 3 meses de acceso. Evidentemente estamos hablando de un teléfono que incorpora todo lo último de inteligencia artificial con el Snapdragon Generación 3, ¿no? Ya estamos en el 3, madre mía. Como procesador, que es el que ha dado el salto a la inteligencia artificial. Por supuesto, desde la pantalla externa también puedes acceder a Google Fotos, puedes compartir, ver, eliminar, marcar imágenes, vídeos, etcétera, sin necesidad de abrirlo. Y bueno, pues puedes hacer toda una serie de funciones que te permite que no necesitan que abras la pantalla. Fíjate, otro de los elementos claves por el cual suelen morir estos teléfonos plegables, ¿sabes cuál es? La ¿Cuál? bisagra, La la bisagra, sí. bisagra, la bisagra.
que la bisagra, ahí donde la tienes, todas las marcas de teléfonos que están haciendo los plegables, lo han convertido en un problema de primer orden de ingeniería. Tú no sabes lo complicadas que pueden llegar a ser estas bisagras que están hechas de cientos de piezas que encajan perfectamente de manera que no ofrezcan una resistencia excesiva y el uso no haga que se queden flojas y blandas de manera que el teléfono ya se abre solo o te baila. O sea, que no te creas, ¿eh? Parece, es una de las cosas más complicadas en los teléfonos plegables, ¿no? Bueno, pues esta nueva bisagra me parece que tiene 300.000 aperturas y cierres garantizados sin fallar lo más mínimo, y resulta que es de las más suaves que se han visto, porque puedes abrirla con una mano. O sea, tú empujas con un dedo la parte superior y abres directamente, y a pesar de eso resiste, ¿no? Vamos, De estupendo. todas maneras, ¿cómo es la moda, ¿eh? Porque esos teléfonos así cerrados se inventaron precisamente para proteger, para no tener que andar mirando las pantallas, y ahora están cerrados, pero tienes una pantalla cada vez más grande, con lo cual dices, entonces, ¿para qué lo quiero cerrado, ¿no? Es una Sí, cosa es así como, curiosa. no, pero no, bueno, pero tienes una pantalla de 4 pulgadas cerrado y cuando está abierto tienes una Sí, punta, más grande. una de 7, que se te sirve pues para hacer muchísimas cosas que en una de 4 ya no puedes hacer, ¿no? Sí, está Bueno, en, bueno, los precios, vamos con venga. las cámaras, las Ah, cámaras. las cámaras, sí. A ver, cámara principal de alta resolución de 50 megapíxeles, con todas las ventajas de la inteligencia artificial. Funciones de edición impulsadas por inteligencia artificial, un segundo objetivo, que es un teleobjetivo, de 50 megapíxeles también, con un zoom óptico de por 2, y luego tenemos un sensor de 8, de un gran angular de 8 megapíxeles. Evidentemente te hace solo, sin que tú tengas que hacer nada más que sacar la foto. Te mejora la foto automáticamente, la inteligencia artificial, la estabilización es adaptativa, con lo cual te hace la función de estabilización para que no te salga a mover a la foto lo que necesita en cada momento. O sea, si a ti te tiembla la mano, por lo que sea, te corrige eso, y si te tiembla solo un poquito, te lo corrige un poquito. En fin, te hace automáticamente exposiciones largas para coger estelas de luz o cosas nocturnas. En fin, un montón de historias. Evidentemente, las funciones de inteligencia artificial también puedes, por ejemplo, en mensajes, en la opción de mensajes, el sistema te sugiere respuestas de texto a los mensajes que te están mandando y te sugiere varias, con varios estilos, para que tú puedas elegir la que quieras, para elegir lo que quieras, ¿no? O puedes crear a partir de una foto, de forma muy fácil, puedes crear emojis o stickers, etcétera. Todo esto va con una batería de 4.000 miliamperios, y con una carga rápida de 120 Hz, que te permite cargar todo el teléfono, pues la mitad en menos de 10 minutos, ¿no? Oh, eso es O estupendo. sea, y, claro, y todo esto, bueno, ya tengo la inteligencia artificial en Motorola, que les gusta mucho esto de los atajos. Han hecho una serie de atajos de voz para poner en marcha protocolos de inteligencia artificial. Por ejemplo, tú le dices al teléfono, ponme al día, e inmediatamente tienes un resumen de todas tus comunicaciones personales, de todas tus citas próximas de ese día, de los correos más relevantes, sin tener que buscar de nada. O le pides, oye, presta atención. Y entonces te hace grabación instantánea de conversaciones, de transcripciones, de textos, con resúmenes automáticos, etcétera. O simplemente le dices, recuerda esto, y entonces capturará en directo toda la información que haya en la pantalla, ya sea una web, ya sea una foto, ya sea una teleconferencia, Que lo en pilla fin, todo. todo lo que tú quieras. Y los precios, pues ya te he dicho, el modelo Ultra sale de 1.199 euros y el modelo normal de los 900. Bueno, pues vamos a ir ahorrando, me parece a mí en este caso. Pero Pues bueno, sí. nos lo quedamos con ello, no Motorola Razr.
¿Sabes lo que te digo? Que hemos llegado al programa número 457 y ahí por delante tenemos el mes de agosto, así que vamos a hacer una pequeña pausa en la temporada, vamos a volver en septiembre y vamos a indicar a todos los seguidores de Átomos y Bits que ahí tienen todos esos 457 programas para que no nos echen de menos hasta que volvamos en septiembre, si te parece Bueno, bien. eso pasa rápido, un mesecito pasa en nada. Te lo digo yo, que tengo 30.000 años. Bueno, ya no, Vale. 30.000 y algo más. Y pico. Y pico, vamos a dejarlo en el y pico, sí. Pues dejamos aquí las cosas por el momento y volvemos de aquí a un mesecillo en esta misma sintonía. José Manuel Nieves, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, en Átomos y Bits. Un abrazo y hasta pronto. Con Esteban Novillo, que también ha venido hoy con el traje de baño puesto, y yo directamente con la toalla desde el micrófono, Pedro Pablo May. Volvemos en Átomos y Bits, en menos que canta un gallo. Bueno, un gallo, sí, en menos que canta un gallo.